corta, hermano. Corta y concisa. Desequilibrio continuo en el punto de inflexión. Con cativación, flotando roso el cinturón de Orión. Expresión, las estrellas me regalan su emoción. Al sentirse acompañadas de tan natural acción. Comprensión, no hay soledad aquí en la luna. Veo un carnaval de gente celebrar cuando se fuma. La preocupación se esfuma y las miradas no te acechan. La mentalidad del hombre sufre una expansión estrecha. Converso con ancestros a hablar de estrellas fugaces. Y como en estos universos el humo igual satisface. A pasos agigantados voy armando compases. Mirando hacia la tierra y disparando mis frases. Veo uno al diluvio, porque así aquí también llueve. Pero yo me quedo quieto viendo cómo el planeta se mueve. Hace tanto frío que las ideas hacen nieve. Pero mis pulmones son los que humo quieren. En pocos segundos me desprendo de mí. Entre tanto viaje oculto lo puedo sentir. Sé que puedo volar, al menos en mi mente, mi mundo. Déjame así, al menos me hace feliz. Ocupar mi materia gris para ver más allá de mi nariz. Estoy en la raíz del universo. Puedes acompañarme, pero no hay nada dentro. Busqué el pensamiento lanzado al viento, esperando un encuentro y no salir huyendo. Una estrella muriendo, sus telas se apagan. Viajera, descansa, la vida es ligera. En pocos segundos me desprendo de mí. Entre tanto viaje oculto lo puedo sentir. Puedo volar, al menos en mi mente, mi mundo. Decidí que mi mente al fin se expandiera. Cuando aprendí el real sentido de cruzar fronteras. Yo no viajo para escapar de la vida, sino para que la vida no se me escape. Cuando reciba alguna herida, sino en la tinta el punto de partida. Sería el humo que me abrace y reciba, cuando al fin encuentre salida. No hay explicación alguna para quedarme donde mismo. He visto más de lo que recuerdo y recuerdo más de lo que he visto. Romanticismo oportuno a espera de una aventura. Un optimismo fortuno si al final hallaste la cura. Un fantasismo seguro si no hay miedo a las alturas. El mecanismo más fuerte duro del humo y su blancura. La forma segura sería no formar un plan. Desprenderse de las almas sin saber a dónde van. Ya que todo viaje oculto se guarda en el corazón. La vida es un legado y yo quiero hacer la inspiración. En pocos segundos me desprendo de mí. Entre tanto viaje oculto lo puedo sentir. Sé que puedo volar, en mi mente, en mi mundo.